Auspicia este bloque Howard Johnson, Train y Dapser, líderes mundiales en climatización. Ay, Dios. Bueno, amigos, segundo bloque de Poker Sport Radio. Un día tendríamos que filmar lo que pasa acá en la... No. No. Lo que pasa en los cortes. Bueno, si se quieren reír como me estoy riendo yo, lo tenemos a ellos, que a las 22:30 todos los días viernes estrenan su programa. Sí. The Nats, recordado, bueno, ya el año pasado han hecho estragos, cada vez más gente los insulta a través de Facebook. Ustedes los pueden insultar también, buscan The Nats, Poker Sports, y ahí les sale sí. El programa de Buco y Larry. Y alguna vez han arrancado aquí comentando videos, hoy ya tienen su programa, es generosa la tele argentina, así que vamos a... Sí, es bueno y la tele ni les cuento. Vamos a ver con esto que empezaron. Buco y Larry aquí en Poker Sport. Preste la atención a la mano que vamos a ver, Buco. Bueno, a ver. 3 y 2 de Van Tran, de Van Damme. De Van Damme. Y el chino, el chino Recoba tiene Rey 8 en sí. Es verdad. Vamos a ver. A ver cómo se da la mano. Ya le reició Van Damme, ¿eh? ¿En serio? Con 2-3 off le reició. ¿Qué a 10.000. Sí. Bueno. Esta es la World City, ¿eh? No están jugando un torneo en la casa. El otro con Rey 8 le dice, ¡ah, sí! Yo te la pongo en 25.000, pelotudo. Oh, con Rey 8, son cartas premium esas. No, no, son muy buenas. ¿Qué no? Pero son chinos los que juegan. Pero son dos diamantes. Cuando juegan los chinos puede pasar cualquier cosa. Y este le dice, ¿te estás disfrazando de carta buena? ¡Chupate esta mandarina! ¡43.000 carinas! ¡Ah, la pelota! ¿Cómo se tira mandaca, eh? ¡Mandanga! ¡Mandanga! Están jugando como otro deporte. Y este le dice, ¡43.000! Y se está, que, está diciendo, claro, yo tengo mucha mano. Entonces, ¡producción, no mandanga! ¡Paga! ¡Paga nada más! Mira las manos que están jugando. 100.000 fichas para el día 3 de la World Series. Es un montón de fichas. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿qué llega? ¡Oh! ¡947! Una chota se dice esto. Una chota para cada uno. Bueno. Sale el chino Recoba hablando. ¡Mandanga! ¡Producción! ¡Mandanga para acá! ¿Y este qué hace? Este tiene que foldear, ya está. Sí, claro. En el 2-3, ¿qué vamos a hacer? A ver. Está. Ya estaba foldeado porque terminó la aventura, ¿no? Intentó robarla, no pudo. ¿Y qué? ¿Mandanga? ¡Mandanga le tiró! ¡Loco! 65.000 mandangas. Y el chino este ya está, porque ¿qué va a pagar? ¿Qué carajo paga? Producción, esto es una World Series, un evento de mi... ¿Qué carajo están pagando? No entiendo. A ver, llega con 9 que no cambia una... ¡Nada! ¿Dijo pizza usted en algún momento? ¡No! ¿Qué vas a hacer, chino Recoba? ¡Pasa, chino Recoba! ¡Ah, bien, chinito, loco! Está jugando en Nacional de Uruguay, chino Recoba. ¿En serio? Sí. ¡Oh, pásalo! Y Van Damme pasa. ¡Mirá, le voló el al chino loco! ¡Qué loco, chino! ¿Y Recoba ahora qué hace? ¡Tenés que intentar robarla, Recoba! ¡Eso! ¡Tírale una barrel! Ahora, si le tira, es impagable con el 2, digamos. Pero no ves que está tirando cualquier cosa. Sí, pero el chino, ¿qué le está ganando este chino de c***? ¡Tírasela toda, chino! No, le puedes poner todas las fichas. ¡Pónele todas las fichas, capaz! Voy a pagar para mostrar esta mano, está diciendo el chino loco, este tintorero de mierda. ¡Tintorero! ¡Tíralas todas, loco! Si la llevo a perder, me vuelvo, que tengo 12 sacos en espera, dice. ¡Loco! 400.000 fichas y en el pozo, Buco, por favor, mi madre santa, su hija en tanga y su prima que la chupa como loca, mamita querida. ¿Qué fue lo que dijo en todo eso? Que la pucha un pozo muy grande. ¡Ah! Sí, sí, claro. Vas a pagar de última, dice, me vuelvo que tengo 10 camisas y 2 sacos en espera. Me hace acordar a la prima de Cosito como se la... Sí, no, ni hablemos de eso, ¿eh? ¿Eh? Ni hablemos. No, bueno. ¡Le pago con el LOL, chino loco! ¡Toma! ¡Mostrar esta carta, dijo! ¡Mostrar esta carta! ¡Carta, carta! ¡Mira esta carta! ¡Carta, carta! ¿A dónde vas a llegar, chino, pagando así? ¡Te vas a estrolar, loquito! ¡Eso, loco! ¡No llegar a ningún lado a cobrar así, loquito! ¡Ah, te querés matar vos, chino loco! Dice, encontré uno más p*** que yo. Sí, claro. Verdad. Eso sí. ¡Mira la cantidad de fichas que agarró! Oh. ¡Pero de dónde vas a ser canadiense, Valtrán! ¡Chino de mierda! ¿Cómo? Me molesta cuando se cambian las nacionalidades. Mire, nos van a venir a buscar los chinos. Ya no vinieron a buscar. Los amamos. Los amamos. ¡Chao, loco! Ahí está, gracias. Eso es justamente lo que quería. Porque es difícil también dar una bajada después de ver lo que acabamos de ver. Pero ellos son así, ¿eh? Si quieren verlo más todavía, lo pueden ver, como decía, 22:30 todos los viernes con The Nats, que es su programa.
Amigos, homenaje a Jerry Bass en la World Series of Poker. Hablando un poco, Jerry Bass es la quien fue propietario hasta hace algunas semanas atrás, que lamentablemente ha fallecido, de Los Ángeles Lakers. También cabe destacar la gran actuación que ha tenido Manu Ginóbili en la final de la NBA. Se criticó muchísimo. Hasta él se autocriticó por el rendimiento que estaba teniendo, pero en el día de ayer arrasado, 114 a 104, 4 a 3 está la serie. En el día de mañana, 3 a 2, perdón, 4 a 3, bueno, por uno era. En el día de mañana juegan nuevamente. En caso de ganarlo San Antonio, se consagraría nuevamente campeón. Pero si no se definiría, se va a definir en Miami, obviamente, en los próximos partidos. Lo que sí cabe destacar, que como gran jugador que es, cuando se arden las papas, ahí apareció Manu Ginóbili. Así que estaremos en el día de mañana haciendo fuerza por él. Pero en este caso hablábamos de Jerry Bass. Jerry Bass, sí, en la World Series ha tenido un homenaje. Los organizadores de dicho evento le han pedido al basquetbolista Kobe Bryant que participe de un homenaje a Jerry Bass, que falleció hace unos meses, no unas semanas, como dije yo antes. Era el propietario de Los Ángeles Lakers y también, como muchos, era jugador de póker. Bryant no puede jugar por el consejo de su médico, ya que se encuentra lesionado. Gracias por la invitación, significa mucho para mí. El médico dice que no, pero bueno, estaré en espíritu, no es un farol. El doctor Bass, el mejor dueño de la historia, dicho, fue uno de los más conocidos embajadores para el juego del póker. Jugó en algunos de los juegos más grandes de efectivos de California, apareciendo en el High Stake Poker, y compitió también en docenas de eventos de la World Series of Poker. Bass ha coqueteado con convertirse en un jugador profesional de póker en 2010, cuando él mismo decía: si me puedo ganar la vida en ello es cuestionable, no puedo pensar en muchas cosas que puedo hacer tan fácilmente y ser competitivo a mi edad. Era lo que decía en una declaración Jerry Bass, bueno, recientemente fallecido, y es por eso tiene un homenaje en la World Series of Poker. Seguramente era una persona muy, pero muy querida, porque si no, este tipo de eventos, este tipo de homenajes no son comunes, salvo a esas celebridades que ha dado el póker. Bueno, en este caso, Jerry Bass, dueño de Los Ángeles Lakers y también un jugador aficionado a este querido, deporte llamado póker. Te lo anticipaba en el bloque número uno. Tenemos Poker Gadget. En este caso, sí, vamos a estar presentando una tablet, laptop. Hoy ya no sabemos qué es, cuál es cuál. Se dan vueltas las pantallas, se hacen táctiles, se desaparece, sí, el teclado, vuelve a aparecer, lo puedes usar como una laptop. Todo esto y mucho más te lo va a contar el locutor en este Poker Gadget. Microsoft Surface. La tableta Microsoft Surface está construida con materiales de excelente calidad. Se siente firme cuando la tenemos en la mano y la construcción es totalmente diferente al resto de las tabletas que hay en el mercado con cortes rectangulares y angulares. Se nota que Microsoft se ha tomado el tiempo en desarrollar un equipo sólido y de buen diseño. Otro punto bien trabajado son los gestos o movimientos de los dedos que nos permiten navegar por diferentes funciones. Posiblemente esta no sea una buena alternativa para aquellos que cuentan con Windows 8 y no con una tableta táctil, ya que tienen que colocar el mouse en diferentes lugares para poder acceder a las funciones. La nueva interfaz se presenta en rectángulos, los cuales pueden ser movidos dependiendo de la necesidad del usuario. Es fácil de navegar y lo consideramos muy útil y de fácil acceso a diferentes aplicaciones. La tableta Surface también cuenta con el típico escritorio de Windows, donde uno va a tener acceso al Office. La experiencia de uso de Office en la tableta es la misma que uno puede tener en una PC, y gracias al teclado con Trackpad hace que todo sea muy fluido. Cuando hablamos de aplicaciones, es un punto muy flojo de Microsoft. Según algunas páginas que hemos estado leyendo, la cantidad es de aproximadamente 3.500, por lo que no lo hace para nada atractivo. Ahora, si hablamos de productividad, la tableta también es limitada, ya que la Surface RT viene con un procesador móvil con el cual uno no va a poder descargar programas que usualmente utilizas en la PC. Solo va a ser posible descargar aplicaciones de la tienda de aplicaciones de Microsoft, el cual es muy pobre en cuanto a la variedad y la cantidad. La cámara posterior no es la mejor en cuanto a calidad. Te puede sacar de apuros en caso que se necesite una foto o video, pero no va a ser de las mejores. La cámara frontal cuenta con la misma calidad y cuando hemos realizado la videollamada, la imagen que nos presenta no es de la mejor, pero cumple con el objetivo de poder realizar la videollamada.
La Surface es una de las mejores alternativas que hay en el mercado. Interesante, ¿eh? Ya sabemos que cada vez hay nuevas tendencias con la tecnología, todo avanza, sí. Así que, ¿qué será lo que se viene? Pero sí sé lo que se viene aquí en Poker Sport Radio. En el próximo bloque, ella, muy bella, muy... Sí. No cuestionada, pero todo el mundo está halagada, sí, esas gracias producción. La señorita Cecilia Romano, licenciada en nutrición, aquí sentada conmigo, sí. Y vamos a charlar sobre los diferentes menús de los breaks de los torneos de póker. Pausa, ya volvemos con más Poker Sport Radio, amigos.